La nave espacial comienza ya la maniobra de entrada en órbita de la Luna y ha empezado a girar alrededor del satélite. Está tocando la superficie de la Luna en ese momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica. Desde que las organizaciones del crimen convirtieron el tráfico de drogas en un formidable negocio, el consumo de las llamadas drogas fuertes y concretamente de la heroína se hizo un vicio muy caro. De ahí que los Estados Unidos, país de enormes posibilidades económicas, sea un mercado preferido de los traficantes. Sí, los norteamericanos están indiscutiblemente de enhorabuena porque hoy oficialmente la guerra termina para ellos. Los últimos soldados estadounidenses abandonan Vietnam, los últimos prisioneros regresan libertados. Radio Nacional de España está transmitiendo un momento histórico, un momento importante, el de la llegada de los reyes de España, don Juan Carlos I, doña Sofía, a la República Dominicana, primera vez que un rey español cruza el Atlántico y se acerca en el nuevo continente. El tiempo plantó surcos de ternura alrededor de sus ojos, que proyectaban una mirada tan atenta como amable, tan comprensiva como perspicaz. Los calendarios y la barba le tejieron una leyenda auténtica de testigo de cargo de la historia, por la que él pasaba poniendo los pies en las piedras de cada día, sin hundirse en la anécdota y sin ahogarse en la trascendencia de la categoría. Cirilo era elegante, un seductor siempre, fuera con niños, con ancianos, con bonitas mujeres, con amigos, con un seductor. Ha sido el mayor maestro, y no solo como corresponsal, como hombre de micrófono, ¿no? Espectacular. Yo creo que realmente Cirilo tenía dos razones para vivir. Y se entregó a ellas en cuerpo y alma, porque todo lo hacía por entero, ¿no? Como los valientes, que eran los amigos y la radio y los amigos. Mi padre, que era muy aficionado a la radio, pues lo escuchaba mucho, y entonces cuando yo empecé a decir eso, estaba estudiando Derecho, pero empecé a decir que a lo mejor me gustaba el periodismo y esas cosas, pues me decía eso, ¿no? Escucha a este señor que está muy bien. Así que desde, pues vamos, prácticamente casi, en fin, adolescente, le empecé a escuchar. Se tomó siempre cada crónica como si fuera la primera. Me decía Felipe, lo que importa en la radio es la primera frase y la última, que enganche y que la gente quede enganchada cuando tú te vas. Yo tuve la fortuna de sustituirle, de tratarle allí en Nueva York, donde me abrió muchísimas puertas antes de venirse él. Yo tuve como un periodo casi de ensayo de corresponsalía de radio en Washington. Y después él me pasó sus trastos, incluso casi me llegó a pasar su casa, lo que no sucedió finalmente. Oye, voy de vacaciones a mi pueblo y me dicen todos, Cirilín, Cirilín, qué bien hablas y qué poco se te entiende con lo que quería decir. Lo que hay que hacer es hablar claro, lenguaje llano, que se te entienda y defender a los débiles, que a los fuertes ya se defienden solos. Este era Cirilo. Sabía de todo y cuando hablaba de algo, lo había trabajado a fondo, no sé, era un tipo, pues lo que he dicho o no he dicho, que genial. Cada año, Iván 25, Segovia reúne a los profesionales más destacados del periodismo español en el extranjero. Recién llegados de cualquier parte del mundo, la ciudad del acueducto les cita en torno al nombre de un segoviano internacional, Cirilo Rodríguez, otro miembro de la tribu, como llamó Manu Leguineche, a esa casta singular de corresponsales y enviados especiales de los medios, capaces de informar con veracidad y con compromiso en las crisis y conflictos bélicos más desgarradores. En esta misma mesa, y hace 24 años, y bajo, posiblemente bajo este cuadro de Rafael Baixeras, también segoviano,
en el año 84 se decide el primer premio Cirilo Rodríguez. Isabel Marsans, Atilano Monterrubio y yo mismo decidimos que la figura de Cirilo Rodríguez no debe de perderse. Entonces, en esa intención, en ese interés, hacemos este, convocamos este premio bajo la ayuda inestimable de Pedro Altares. El primer año, que es el año 84, se le entrega el premio en Torre Caballeros a Manuel Ineche. Como el interés del premio y como realmente el éxito es tan, tan apabullante, lo que pensamos es que esto debe darse a una institución. No puede ser que un restaurante de Torre Caballeros pequeño mantenga este premio. Entonces se lo pasamos, se lo cedemos a la Asociación de la Prensa y al Ayuntamiento de Segovia. Es un premio independiente, un premio auténtico basado en la figura de Cirilo y en el cariño, en el respeto de todos los compañeros de profesión a quien fue maestro. Eso es lo que ha hecho posible que hoy el premio Cirilo Rodríguez en Segovia sea sin duda el premio o uno de los premios más prestigiosos del periodismo internacional. El Cirilo Rodríguez es un premio que hace ilusión porque te lo dan los colegas, no te lo da una empresa ni te lo dan una serie de directivos que pactan algún tipo de autopromoción, sino que son los colegas, y eso pues probablemente nunca me darán un premio que me haga tan feliz como este. Yo creo que es el premio para los corresponsales, no creo que haya otro de la misma categoría, no solamente por los corresponsales premiados, sino incluso por los corresponsales que han sido finalistas. Pues el Cirilo Rodríguez tiene una gran virtud, y es que eleva el periodismo sencillo, ese que consiste en ir a los sitios en los que pasa algo, hablar con los protagonistas, entender el contexto y luego simplemente contarlo. Es algo muy sencillo, pero a la vez complejo. En realidad son dos premios en uno. Uno, el que me disteis vosotros en nombre de la profesión periodística, y otro, el que me daba el periódico, porque el que me presentó la candidatura a este premio fue la dirección del País. A todo el mundo le gusta que le reconozcan y le premien. ¿Qué quieres que te diga? No creo que no soy una excepción, ¿no? Un poco la sensación de que no estás tan sola, ¿no? De que, bueno, pues alguien lee tu trabajo, a alguien le interesa lo que haces, y eso pues significa que existe un lector o unos lectores y que lo que haces no necesariamente va a la basura, sino que alguien por lo menos se lo lee. Pero tú ya sabes que el periodismo es una cosa efímera por definición, o sea, que lo que se capta es la esencia del día que pasa, ¿no? O sea, y esa es la crónica del tiempo vivo. El premio para mí significa un grandísimo honor, sobre todo viniendo del nombre de Cirilo, con el que me tocó cubrir la sexta cumbre de los no alineados en La Habana. Recuerdo lo mucho que me ayudó en mi andadura de Radio Nacional de España, y es un gran honor. Pues significa mucho, porque en el fondo es uno de aquellos premios que te valora el trabajo, ¿no? Yo antes comentaba, cuando he salido a recogerlo, que yo me hice periodista para ir a los sitios donde pasaban cosas y contarlo. Y este premio te valora eso, te valora que estés en los sitios donde pasan las cosas, ¿no? Entonces me hace una ilusión especial. He quedado finalista, no he ganado, pero en cualquier caso se ha reconocido el trabajo que llevo muchísimos años haciendo, ¿no? Y estoy muy agradecida, vaya. Bueno, para mí ha sido mi premio. Para mí ha sido mi premio porque, entre otras cosas, yo soy muy... me siento muy a gusto en Castilla y me siento muy a gusto en España, y soy español, y en ese sentido el premio también me permite pues tener un contacto anual con unas tierras que siempre me han seducido, porque están llenas también de cultura, y para mí, pues claro, los poetas, los escritores, estos paisajes que tenéis aquí en Segovia son mis paisajes y mi gente. Para mí me hizo creer mucho en esta profesión, porque sobre todo es un premio que dan los compañeros. Hay muchos premios periodísticos, muchos de ellos se dan por intereses que no conocemos, se dan a personas que no sabemos muy bien por qué lo reciben, y en este caso es un jurado muy plural, es un jurado donde están prácticamente representados todos los medios de comunicación y donde se vota realmente, en mi opinión, por la calidad del trabajo. Por lo tanto, el recibirlo supone un reconocimiento a tu trabajo y no esos intereses que a veces circulan en otros jurados, que muchos de ellos los desconocemos. Para mí fue un gran honor recibir un premio como el Cirilo Rodríguez,
que fue uno de los grandes periodistas que tuvo España y que nos enseñó a soñar a los más jóvenes con el extranjero, con esos mundos que él veía desde Nueva York. Y en segundo lugar, recibir el premio de manos de Manuel Leguineche, que es como mi padre profesional, para mí fue un gran honor. La concesión del Cirilo pues siempre te llena de orgullo, ¿no? Porque el Cirilo para mí es uno de los premios con más prestigio de todos los que se dan en el panorama español, y sobre todo porque lo tienen gente que para mí siempre fueron como los maestros del periodismo, ¿no? O sea, por ejemplo, gente como Manuel Leguineche, ¿no? O sea, para mí Manuel Leguineche siempre fue el ideal del reportero, del periodista, ¿no? Y que en algún momento te den un premio que ya ha conseguido Manuel Leguineche, pues evidentemente es un honor. Un premio en el que todos los medios pueden ser jurado, hay un jurado de 20 miembros o más, muy, muy distinto, y por lo general se suele premiar la excelencia del periodismo de España en campo internacional. Yo creo que es un premio único. Es un premio que tiene prestigio y es obvio que te apetece tenerlo, y me encantó y me siento pues francamente muy orgullosa, honrada y comprometida. Tengo el privilegio de un trabajo excelente que todo el mundo, desde luego en la profesión, querría tener. Una empresa que me cuida muy bien, como la cadena SER o Grupo Prisa, y encima me dan un premio. Me da un poco de rubor, me parece tremendamente injusto. Fue muy, muy, por mi parte, muy bienvenido. Sí, como estímulo y como esto, porque no se daban muchos premios a los enviados especiales, y de modo que quedó grabado en fuego, ¿no? En mi modesta carrera de envío especial o de corresponsal de guerra, o como se llame eso. Los corresponsales nunca habían sido protagonistas hasta que llegó el Cirilo Rodríguez, y por lo menos saca a uno o a una de, iba a decir de la oscuridad, pero tampoco hay que exagerar, digamos del olvido. Entonces estamos en un momento de aprecio a una labor que no tiene precio, y eso se debe en gran parte al premio Cirilo Rodríguez. Decía el Nobel Kapuscinski que los mejores reporteros eran, además de buenos profesionales, buenas gentes llenas de ética y humanidad. Aspectos que también reconoce el premio Cirilo Rodríguez, cuyo prestigio se funda en quienes lo tienen y quienes lo otorgan. Tener el Cirilo es un signo de distinción entre los miembros de la tribu, y a esa consideración de galardón apetecible e importante solo se llega desde la pluralidad de un jurado abierto a todos los medios de comunicación. El premiado y sus finalistas lo deciden cada año los propios compañeros, que conocen como los premiados el esfuerzo que supone ejercer el periodismo cotidiano en situaciones especialmente complicadas. Yo creo que la clave es saber desnudarse emocional e ideológicamente para poder entender el país en el que has llegado. Kapuscinski decía que solo puedes explicar, contar un país si has vivido al menos un minuto lo que vive ese país diariamente. Yo creo que la única forma de poder contar lo que ocurre fuera es llegar, entrar dentro, muy dentro. Cuanto más dentro, mejor vas a poder contar ese país y tratar de transmitir no solo información, sino también sentimientos. Es curioso que a mí supuestamente me dieran el premio por la cobertura de la muerte del Papa. O sea, es algo que en ningún momento habría imaginado. Yo escribiendo de papas y obispos y vaticanos, pero fue por esto, y supongo que porque llevaba ya bastantes años dando tumbos por ahí, pensaron, bueno, vamos a darle una palmadita al pringao este. Argelia para mí me dejó una huella absolutamente imborrable. Conservo grandes amigos, y aunque al final fui expulsado del país por las autoridades argelinas, continúo teniendo un gran cariño a Argelia, hacia los argelinos. Me gustaría volver. El
Real Instituto Elcano concluye en este informe que China tiene una imagen positiva, pero estereotipada y errónea, de la España actual. Porque he hecho del periodismo mi vida, ¿no? Que es un poco lo que supongo que quiere representar este premio, y de un periodismo que significa pues el contacto con el exterior y el unir lo de fuera con lo de dentro, y el ser pues voz de oídos de los que no tienen voz ni pueden escuchar nada, y esas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que todo esto encaja dentro del perfil de este premio, así que probablemente pues fue por eso y porque llevo muchos años. Es impresionante el desconcierto que existe. Acaba de estallar quizás la batalla por Saigón. Indudablemente la guerra de Vietnam, los últimos días de la guerra de Vietnam, que fueron terribles y que fueron, bueno, de una violencia y de una peligrosidad verdaderamente extraordinaria. Hubo otros muchos trabajos, quizás en la práctica periodística más difíciles, porque muchas veces pensamos que las grandes situaciones, los grandes acontecimientos, es lo que necesita un mayor esfuerzo, cuando realmente muchas veces exige más esfuerzo una investigación de algo que nos parece más normal, que ocurre en nuestro entorno. Y yo lo recibí en un momento en que acababa de regresar de Jerusalén, de la corresponsalía en Jerusalén, moviéndome como corresponsal volante por el mundo, las puertas de Afganistán, de Irak, y bueno, pues fue un momento para mí es fundamental en mi trayectoria y a la hora de valorar, bueno, pues ese reconocimiento de un trabajo que es absolutamente maravilloso, aunque a veces sea un poquito duro. Años cubriendo el conflicto de Irak, y lo que más me sigue impresionando, ¿no?, es la capacidad de aguante que tiene la población civil para superar las consecuencias directas de una guerra tan atroz como la guerra que se vive en Irak, ¿no? No es que lo haya vivido solamente en Irak, creo que lo he vivido en muchos conflictos armados que he cubierto a largo plazo, como la guerra de Bosnia, la guerra de Sierra Leona, la guerra de los Grandes Lagos, el conflicto de Afganistán. A mí me lo dieron en el año, por mi trabajo, en el año 90. Y yo estaba entonces en Washington con el Grupo Correo, que ahora es Vocento, y el año 90 fue el año que empezó la Guerra del Golfo. Entonces yo creo que fue pues porque fue un año que trabajamos como locos todos los corresponsales que estábamos en Washington, no digamos ya los que estuvieron más cerca del frente de batalla, digamos. Nosotros, al fin y al cabo, eran muchas horas, pero más a cubierto de lo que estuvieron muchos de ellos. De hecho, yo me siento un poco representante de toda aquella generación de periodistas y de corresponsales que trabajó en aquella guerra del Golfo. Yo vivo porque tengo que vivir. El reportaje de la niña Omaira fue lo que, por lo que me conoce, pues la gente de esta profesión me conocen por eso, aunque yo ya había trabajado bastante y he seguido trabajando. Pues fue una historia muy cruda. A esa niña me hacen la pregunta siempre por qué no se la salvó. No se la salvó porque no era un caso aislado, eran 30.000 muertos los que hubo allí, entonces era dificilísimo. Estaba aprisionada con un muro, que lo he dicho muchas veces, y fue imposible el rescatarla y murió allí. Había indicios de lo que pasaría un año después, en el 98, que fue la bancarrota, falta de control total, un presidente enfermo, rodeado de gente que o ha olvidado o no sabe cómo llevar a cabo los ideales democratizadores. Cuando Yeltsin subió al poder, a finales de los, en Rusia, a finales de los, en el año 90 y después posteriormente en el año 91. Y había un ambiente de desilusión, de caos, de desorden, sueldos impagados, gente insatisfecha. Eran unos años un tanto siniestros, francamente. Esa es la sensación en la época del premio, ¿no? Lo más importante que ocurrió en esos años, en los años que estuve yo aquí entonces, fue por supuesto la desintegración de la Unión Soviética, pero eso ocurrió en el 91, ¿no? El tercer año que se entregó el premio, que es cuando yo lo recibo, pues yo recogí un poco la antorcha, traté de continuar la labor que había empezado dirigiendo el equipo de Internacional
de Radio Nacional, afortunadamente nos permitieron por primera vez en la radio al llegar Eduardo Sotillos a la dirección montar una sección de gente dedicada exclusivamente a internacional, que hacíamos toda la información, boletines, programas especiales, etcétera, y ahí nace el primer equipo realmente internacional que controlamos toda la emisora, que luego intentamos trasladar a televisión cuando nos vinimos muchos de nosotros a Televisión Española. Yo creo que para un periodista lo que sucedió en los años en los años 80, cuando se iba preparando, pero sobre todo cuando es la hecatombe de los regímenes comunistas, que empieza a producirse, como digo, en los 80, pero que se consuma en el 89 con la caída del Muro de Berlín y después con el hundimiento de la Unión Soviética, es realmente como momento histórico para un periodista el más intenso habido desde la Primera Guerra Mundial, desde la Revolución Rusa, es decir, desde John Reed y sus 10 días que cambiaron el mundo. Yo creo que no ha habido unos momentos políticamente tan intensos en Europa y que hayan tenido tantas profundas consecuencias como lo ha habido en los años 80 y 90. Les habla Manuel Eguineche desde Bucarest, Rumanía. El equipo de Emportada se ha desplazado, ha llegado hasta el colegio número 94 de la capital. Muchos creyeron que... Al principio, cuando era más joven, pues sentí la tentación de estar en cualquier sitio menos en Madrid. Porque, ¿qué os voy a contar que no lo sepáis? Las dificultades para informar y para contar las cosas eran singulares. De modo que yo, luego con el tiempo, preferí esta especie de cobertura internacional. Lo mismo ibas a un golpe de Estado en el corazón de África que a contar un escándalo en Latinoamérica o qué sé yo cuántas cosas hemos hecho, hasta viajes del Papa y todas esas cosas, ¿no? De modo que a mí me pareció siempre más atractivo abundar en ese tipo de viaje y retorno, viaje y retorno. Y si podía ser a muchos sitios distintos. Las bromas y las veras sobre los Reagan han producido algunas polémicas y sobre todo han producido mucho dinero. Dinero para los... Era época de Jimmy Carter, una época yo creo de transición en América. Yo viví esas primeras elecciones de Carter contra Reagan y ahí empieza el desarrollo del reaganismo, que dura 8 años, en una América con un tono muy feliz, muy activo, muy criticada exteriormente, pero que conduce realmente de una forma progresiva a la caída del muro. O sea, quizás sea la gran importancia de ese periodo, ¿no? Entonces fueron unos periodos primero de buenismo en la época de Jimmy Carter, de una América muy ideológicamente muy, muy conservadora en la época de Reagan, que desemboca finalmente en, como herencia en la llegada de Bush padre al poder. En un determinado momento de la mañana, no sé qué ocurrió, pero empezaron los tiros y fue cuando ocurrió la verdadera masacre en Tiananmen. A lo largo de estos 40 años de profesión, hay muchísimos momentos que te marcan, pues porque cada uno tiene su historia y sus personajes, ¿no? Entonces, guardo gratos recuerdos de infinidad de sitios. Quizás uno de los sitios más duros y más difíciles por los que me ha tocado pasar y trabajar fue en la ex Yugoslavia. Toda la historia de los Balcanes fue un tema, para mí por lo menos, bastante duro, en la que se vio todo tipo de desgracias y todo tipo de barbaridades. Y eso creo que es una cosa que me ha quedado marcado para siempre. El año que a mí me lo dieron, sin duda ninguna, la noticia informativa internacional de esa temporada era la Intifada, el Oriente Próximo, el conflicto palestino-israelí y otras ramificaciones por el Oriente Próximo. Y un trabajo duro, muy continuo, y en este caso yo también, perteneciendo a ABC entonces como pertenecía, reconozco que siempre me dieron mis jefes y mis compañeros toda la libertad para poder escribir lo que quisiera, de lo que quisiera, y quizás se conjuntaron esas dos cosas, ¿no? El premio coincidió con mi cobertura profesional en la Guerra del Golfo. Fue mi primera cobertura periodística en el país. Yo venía de la agencia EFE y fue una cobertura francamente interesante, ¿no? Lo que ocurre es que fue una cobertura en la que los corresponsales no teníamos los medios que tenemos ahora. Concretamente, la transmisión era francamente difícil.
ocasiones había que retroceder casi 100 kilómetros para transmitir una crónica, ¿no? Fue una cobertura importante, había una gran censura periodística por parte de las tropas norteamericanas, los periodistas teníamos un margen de acción muy limitado. Un grupito nos fuimos porque para salir un poco de la censura a la que estábamos sometidos con las instrucciones de los militares norteamericanos y nos adentramos solos por allí, por la zona del desierto, por la Kurdistán, y aquello fue un poco lo que creo que nos permitió trabajar con mucha más comodidad y mucho más interés. Bueno, la Cuba que yo visité a finales de los 80 y primeros 90 era una Cuba que estaba marcada mucho por la perestroika y por la caída del muro de Berlín. Eran unos años de esperanza y también de desesperanza en cierto sentido, porque parecía que al caerse los países del bloque soviético, Cuba caería también y sería una fruta madura que por fin estaría en manos de los Estados Unidos. Eso no ha sido así. Cuba sigue siendo un país independiente, una república socialista con un régimen comunista, y ahí está. Los hermanos Castro, uno de ellos ya está, digamos, jubilado, aunque sigue presente en la isla, pero los tiempos han cambiado y Raúl Castro ha tenido que abrir un poquito la mano, y esperemos que esta sea la definitiva apertura de Cuba y que se convierta en una democracia de total plenitud en los próximos tiempos. Sí, acabo de hacer una valoración. En aquellos años que se abría España al mundo, viajaba con el presidente de turno de gobierno, con los reyes, y entonces había un gran interés por todo lo que era la política exterior y por lo que en el exterior se pensaba de España, porque estábamos saliendo del complejo de inferioridad del franquismo. Centenares de periodistas de todo el mundo somos testigos de la tragedia de 1,5 millones de personas empujadas por las matanzas tribales y por la guerra hasta los campos de refugiados de Goma. Yo creo que la información que más me llegó, que más profundamente me tocó, fue la de Ruanda, la que hice con Evaristo Canete y con Antonio Gálvez para Televisión Española, cuando teníamos en las calles de Goma 20,000 cadáveres y las tropas francesas pasaban con camiones recogiendo cadáveres, dándoles una patada antes para saber si estaban muertos o no. Y recuerdo una tarde en la que Canete estaba filmando una familia. Habían muerto el padre, la madre y varios niños. Quedaba uno sentado en el vientre de la madre. Al ver la cámara, sonrió y Canete dejó su cámara en el suelo y me dijo: "No puedo seguir porque no veo". Canete estaba llorando, nos abrazamos los dos y nos echamos a llorar los dos. Creo que aquella experiencia ha sido la que más profundamente me ha llegado. La Asociación de la Prensa de Segovia no se detiene en estos 25 años de reconocimiento. El premio Cirilo Rodríguez, que cuenta con la presidencia de honor de la princesa doña Leticia, avanza con la mirada puesta en el futuro. Segovia mira al mundo todos los años a través de los ojos de los periodistas destacados en los puntos de mayor actualidad e interés informativo, acogiendo, como hoy, a la gran familia del periodismo internacional. Galardón anual a las jornadas de periodismo internacional que analizan el presente de la profesión y el futuro de los periodistas. Quiero verle pues un futuro
diría que prometedor, porque yo soy muy optimista y entonces siempre pienso que el ser humano es capaz de seguir adelante y de reinventarse y de proteger esas cosas que son valiosas. Aquí en el Hotel Palestina, que se encuentra a mis espaldas, se llevaba a cabo un ataque por parte de un tanque norteamericano. Según testigos oculares, y son centenares... Pues yo creo que, y además recordando a Cirilo Rodríguez y trayendo la colación, creo que contra la censura se vivía mucho mejor. Contra la censura uno agudiza el ingenio. Creo que ahora se practica más la autocensura, que es bastante depresiva y puede ser autodestructiva para la profesión periodística a la larga. No soy pesimista respecto a la profesión, en absoluto además. Creo que hay como en todo, como en la cocina, pues cocineros estupendos y cocineros de comida rápida, hay de todo, pero sigue habiendo profesionales excelentes. Así que yo creo que el Cirilo Rodríguez va a tener dudas para premiar a los en las próximas generaciones, seguro además. Está indudablemente en crisis, e incluso más en crisis que en otros países. Esto ocurre en todas partes, que cada día prestamos más atención a lo próximo y se presta menos atención a todo lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, salvo en los casos que lo que ocurra sean hechos muy, muy, muy excepcionales, muy violentos, hechos que tengan alguna carga especial de interés. Yo creo que lo que marca la diferencia entre los medios es precisamente ese tipo de información, la información internacional, con gente propia, con gente que viaja, con gente que está sobre el terreno haciendo la información, como hacíamos en Radio Nacional, como se hacen en algunos otros medios, frente a los medios que apuestan por lo barato, que es hacerlo todo desde el mismo lugar, recurriendo solo a imágenes, sonido e información enlatada, pero que no tienen a sus propias personas. Este desembarco anfibio en las costas de Banda H es una operación excepcional dentro del ejército español. La profesión supongo que siempre ha estado en el punto de vértigo, en el que nunca se sabe muy bien hacia dónde va. Pero yo creo que ahora mismo también se encuentra en una situación complicada, porque empieza a primar ese periodismo de pantallas en el que todo se ve en internet, todo se ve en las agencias de televisión, en las grandes cadenas de televisión como CNN y BBC, y cada vez está más relegado ese periodismo sencillo, el periodismo de Heródoto, el de ir a los sitios y contarlo. Hace 10 años yo me despertaba por la mañana, leía el New York Times, hablaba con gente y comunicaba a la redacción lo que podía ser noticia ese día. Y ellos, en función de lo que yo les contaba, me encargaban una cosa a otra. Ahora ha cambiado, ahora yo cuando me levanto por la mañana, mis compañeros ya han leído el New York Times y me dicen lo que va a ser noticia. Con lo cual la única manera de triunfar, si se puede decir de esa manera, es contar las cosas de una manera distinta, desde un punto de vista especial o con determinadas aportaciones que puedan distinguirte del compañero que tienes al lado, porque al final los ingredientes siempre son los mismos. Las nuevas tecnologías han tenido un efecto fundamental en el trabajo del corresponsal, ¿no? En cuanto a que concretamente la consulta al archivo ya es inmediata a través de los buscadores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que un corresponsal puede tener la tentación de sucumbir a los buscadores y, digamos, y evitarse asistir a determinados acontecimientos o a determinadas coberturas porque lo tiene todo en la web. Incluso a veces es difícil distinguir entre una cobertura que se ha hecho en sitio y otra que se ha hecho a través de la web, ¿no? En ese sentido es mucho más cómodo, pero también el corresponsal quizás se hace más comodón, ¿no? Puede ocurrir que en un momento determinado pues, no salga al despacho cuando tiene que asistir a cuando antes prácticamente todo se hacía sobre el lugar. Yo creo que el periodismo es un oficio complejo, ¿no? Donde convergen muchas cosas y hay muchos tipos de periodismo y también muchas motivaciones. Y en ese sentido también es como el arte, ¿no? O sea, es decir, que busca alguien cuando pinta. Pues cada uno busca una cosa distinta. Lo que cuenta es el resultado, el texto. En el periodismo también el texto, la imagen, el producto, digamos, ¿no? Entonces, yo no creo que las motivaciones de las nuevas generaciones sean diferentes a nuestras motivaciones o a las anteriores, ¿no? Yo creo que lo que hay son técnicas cambiantes, ¿no? Simplificando mucho, yo diría que el corresponsal tiene que intentar ser feliz donde está, es decir, amar el país en el que es corresponsal. Y si disfruta y es feliz y ama a esa gente, creo que aporta ese plus que a veces puede aportar un corresponsal. Yo creo que el principal problema suele ser el desconocimiento que tenemos de muchas áreas. Y después las partes en conflicto que cada vez se dirigen más hacia un terreno en el que ni uno ni otro bando quieren tener testigos independientes. Lo hemos visto en Irak. El Pentágono, los marines prefieren ser ellos los que empaquetan la información y la transmiten,
y la insurgencia, que era la parte débil y que siempre la parte débil le ha gustado tener periodistas, ya la parte débil también tiene capacidad de tener sus propias imágenes y lanzar sus propios mensajes en periodistas. Los periodistas nos hemos convertido un poco en espías para los grandes y eso sin duda afecta a la información. Era un loro que estaba pues entre el jardín, la piscina y el bar, al fondo del vestíbulo, y era un loro que había regalado otro periodista británico que estuvo aquí y que luego se fue a Chipre. Este loro era un loro curiosísimo, era un loro que hablaba en árabe, hablaba en inglés, aquí todo el mundo, como usted sabe, son políglotas, hablaba en árabe, hablaba en inglés, sabía cantar, cantaba, por ejemplo, incluso la sinfonía, es decir, entonaba la quinta sinfonía de Beethoven y evidentemente hacía silbar, en fin, imitaba los silbidos de las balas. Depende mucho también de la sensibilidad de los redactores que están en la redacción, es decir, si han conocido a Mundo, si han visto aquellos países de los cuales él visita, si por ejemplo los redactores o el jefe de sección, o en su caso incluso el redactor jefe, ha viajado, ha sido corresponsal. En este sentido, como todo en la vida, es muy importante la relación personal y sobre todo la confianza que ellos le den al corresponsal. Pues yo creo que la información está peor de lo que ha estado nunca. Es decir, tenemos más información que nunca, tenemos un verdadero río de información, hecha además con una inmediatez absoluta y absolutamente descontextualizada, sin continuidad ninguna, pasamos de unos temas a otros, los olvidamos, etcétera. Es decir, estamos abrumados por una información que es peor de lo que ha sido jamás. Pienso que los periodistas, los fotógrafos y las cámaras, cuando nos mandan a un sitio donde se ha producido un desastre, sea un terremoto como aquí en Armenia o sea una guerra, pues lo que nos mandan para que seamos testigos, no para que seamos los protagonistas. Yo estoy en contra de que me llamen Rambo y no me gustan nada los Rambos, que en esta profesión hay muchos, porque esto es un oficio que digo que se aprende y bueno. Se pasa miedo, pero bueno, se pasa miedo y si no lo puedes superar, pues no vuelvas. No soy quien para decidir si es más arriesgado la profesión de cámara que la de periodista. Lo que sí está bien claro es que el cámara está un poquito obligado a sacar muchas veces la cabeza en sitios en que normalmente no la sacaría. O sea, si quieres hacer una imagen, algo te tienes que arriesgar. El que lleva la cámara es el que más tiene, digamos, que más tiene que arriesgar, pero un periodista, yo he conocido a muchos y no, algunos me han dejado, me han dicho haz lo que puedas, otros han estado conmigo en donde yo me metía, donde se metía el técnico de sonido, se metía el periodista. Yo creo que tanto se arriesga el periodista como el que lleva la cámara o el sonido. Los corresponsales han hecho del periodismo un modelo de vida. Son espíritus inquietos que lo mismo viajan para informar sobre reyes que sobre papas, presidentes de gobierno, dictadores, revoluciones o guerrillas. Durante 25 años, el premio Cirilo Rodríguez ha recordado los conflictos más destacados del último cuarto del siglo XX. 25 años de revolución política e internacional y también de revolución tecnológica en el ámbito periodístico. De los medios rudimentarios y las crónicas enviadas con astucia al periodismo computerizado, digital y altamente tecnológico. Aunque pese a los avances en el soporte periodístico, lo que permanece inalterable es el espíritu curioso del corresponsal, que viaja, observa, se inmiscuye en la vida del país y lo cuenta para España con su sello particular. Yo creo que de todos los que están hemos hecho algún mérito, otros seguramente también lo han hecho y más, y es una pena que solo se pueda dar un premio al año, ¿no?
Hombre, yo creo que hay una broma entre nosotros, una broma, pero que tiene algo de realidad, que es que nos diferenciamos entre los que tenemos el Cirilo Rodríguez y los que no. Y bueno, pues eso marca en la profesión. Sin ninguna duda hay que tener una especie de vocación, de pasión especial por moverte, por ir a lugares donde a veces efectivamente te la juegas. Eso para mí no es lo importante. Para mí lo importante es, bueno, tener la suficiente capacidad profesional para estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y poder contarlo. Algo debe quedar. Yo no quiero ser iconoclasta y algo debe quedar, puesto que el oficio sigue existiendo. No sé, ha cambiado mucho, pero sigue existiendo, y de modo que siempre habrá algún corresponsal en algún sitio que tenga que trabajar con ese espíritu a veces artesanal con el que nosotros apechugamos durante muchos años.